Ok, pues nada, bienvenidos. Estamos aquí en la segunda sesión oficial de la Forest Core, ¿no? Hoy, el día de hoy, pues explicando un poquito más lo que es la academia, cómo lo estamos enfocando y después de ello, pues vamos a hacer un análisis rápido de mercado, ¿no? Mirando, por ejemplo, el eurodólar, el dólar mexicano, o el dólar index o cualquier parque que vosotros queráis. Tenemos ahora 20 participantes en la sala, poca gente, pero bueno, pues creo que estamos bien, ¿no? Yo lo acabo de poner, son 20 personas, está bien. Esperemos llegar a más gente en un futuro. Y bueno, pues estamos con todo, estamos trabajando bastante fuerte como para brindar el mejor servicio posible, ¿ok? Daniel estaba preguntando la parte de los costos. Inicialmente, pues tendríamos. Tendríamos un precio fijo de unos $100 al mes. Creo que para una academia online con más de, ahora mismo tenemos más de 40 vídeos y yo estoy desarrollando aún más la academia, okay, estoy desarrollando aún más el sistema. Entonces yo creo que en 1 o 2 meses pues estaría, digamos, en unos 50, 60 vídeos muy explicativos, no básicos, o sea, no entramos a mirar qué es una vela, qué es un pip y su puñetera madre, ¿no? No, no vamos a mirar todo eso con el respeto de todo el mundo. Pero no, no, yo creo que todas las personas que vienen y que ya, digamos, conocen mi trayectoria y conocen un poco, digamos, el trading, pues entran directamente, pues, a mirar el sistema, a mirar, a aprender Elliott, ¿no? A aprender Wave Analysis, a aprender, digamos, los Fibonaccis, a aprender las estructuras, ¿no? Cosas que realmente son más prácticas, ¿ok? Para mi punto de vista, ¿no? La parte técnica es de análisis técnico, está plagada de ¿cómo lo podríamos decir sin que suene mal? Digamos, como que se queda corto, ¿no? Se queda corto la parte técnica y deja muchos vacíos y esos vacíos se pueden traducir en pérdidas a largo plazo en las cuentas, ¿no? Entonces, sí, estamos en ese proceso, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas? Andrés dice, ¿el copy trading ya está listo? No, el copy trading aún no está listo, ¿ok? Ya tenemos cuentas preparadas, ¿ok? Tenemos unas 3 cuentas preparadas ya y 3, 4 ya y estamos en el proceso de hacer. Queremos empezar poco a poco y tomar más el proyecto como a mediano o largo plazo, ¿no? No nos queremos tirar de lleno con todo y entonces, pues lo queremos hacer poco a poco, ¿no? Básicamente será conectándose con un VPS, ¿no? Y tendrá una suscripción, yo creo que entraría en la suscripción de los $100 el copy trading también, ¿ok? Daniel, todo es válido, Paul, tú tranquilo, uno mismo quiere mejorar. Perfecto, Dani. José, creo que cuando comparte, reaprende y repasa, ¿ok? Yo quiero convertirme en un trader rentable y profesional. Diario estudio un libro, dice Daniel. Bueno, básicamente, pues, bueno, los libros no vas a encontrar mucho. O sea, vas a encontrar cositas, ¿vale? Que te pueden apoyar, pero realmente, digamos, una academia como la que estamos montando, con un sistema bien definido, te puede ayudar mucho más, pienso yo, ¿ok? En los libros puedes tomar cosas y tal. Pero por ahí decía un gran amigo mío que el 90% de las personas que escriben libros pues no son rentables, ¿no? Te explican ahí una media móvil o alguna cosa y realmente no son rentables, ¿ok? Jonathan dice, ¿qué material incluye? ¿Por cuánto tiempo son las membresías? ¿Qué material incluye, Jonathan? Incluye, digamos, 2 sesiones al día, repito, lástima que no lo tenga aquí en pantalla. Pero básicamente son 2 sesiones al día. Espera, a ver si lo tengo por aquí abajo. A ver. Vale, es esto, ¿no? Entonces, esto sería lo que incluiría, ¿no? Incluiría la academia, un total de 8 niveles, que ahora mismo, pues yo lo estoy poniendo, digamos, en 3 niveles, ¿no? Para reducirlo un poco, sería, digamos, una base. Digamos, fundamental, macroeconómica, como economía pura y dura, ¿no? No, no directamente de trading, de metatrading, sino realmente entender cómo la economía funciona, ¿ok? La parte de las subidas y bajadas de tipos de interés, ¿no? Que eso influencia claramente en el mercado, ¿no? Tendríamos una parte, digamos, de planificación, ¿ok?
que es interesante también, de planificación y desarrollo, que también la estamos desarrollando, una parte, digamos, como más personal, digamos, de organización, de mentalidad, de como, como objetivos reales, ¿no? Como qué realmente puedes esperar, ¿ok? Y como tercer paso, pues tendríamos ya directamente el sistema, entonces ya la MetaTrading, TradingView, ondas, Fibonacci, riesgo, ¿no? Todo eso. Entonces estamos dividiendo esas tres partes, entonces sería, digamos, esos tres niveles. Realmente interesante, ¿ok? Más de 30 vídeos por ahora, ¿ok? Dos sesiones educativas al día y también, obviamente, pues todas las sesiones las vamos a grabar, entonces el back office, ¿no? Cada quien va a tener en la web, pues va a tener, digamos, un, bueno, os muestro aquí, va a tener, digamos, su login, ¿no? Su usuario, su contraseña, ¿no? En el cual, pues, va uno avanzando, ¿no? Voy a poner aquí la web, pero aún no está terminada, ok, estamos trabajando en ello, pero os voy a compartir un pantallazo, ¿ok? Yo tengo ondas hasta en el Google. a ver si me deja entrar. Uf, no se puede entrar, venga. Bueno, disculpar. Vale, pequeño fallo técnico ahí. Vale, como os he dicho, ¿no? Está en proceso, seguro están trabajando en ella ahora, entonces no me deja entrar, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Tenemos señales, ¿no? Las señales realmente, vamos a tener una sección, alguna de las sesiones, por ejemplo, el día de ayer tenemos un trader que hace trade en vivo, hace scalping, ok, yo no soy capaz de hacer scalping, no soy bueno para ello porque soy muy nervioso, yo realmente me enfoco más en el swing, hay mucha más alta probabilidad, ok, y es mejor operar swing que, digamos, hacer scalping, entonces las señales las vamos a hacer en diario, H4, semanal inclusive, stops amplios, poco lotaje y tomar las tendencias, ¿no? Las entradas a corto plazo se harán en vivo. Directamente entra, se toma una gráfica de 5 minutos, de 15 minutos y se busca una entrada de unos 10, 20 pips, entrar, salir y chao, hasta luego, ¿ok? No escucha nada, Víctor, eso está muy bien. Pues, si no escucha nada, grave. Alguien que le pueda escribir a Víctor, no sé, que reinicie el audio o algo. Vale, teníamos la parte de copy trading que está en proceso, ok. Básicamente serían las señales free, ¿no? O sea, bueno, hands free, ¿no? Dejas que, digamos, que las señales se vayan replicando automáticamente. Obviamente estamos evaluando el tiempo mínimo de que en el cual la persona debe dejar la cuenta, ¿no? Recordemos también que aquí, como estamos haciendo mediano o largo plazo, pues podemos tener algún mes negativo y lo que buscamos es, yo pienso, como mínimo unos 3 meses para poder generar una rentabilidad promedio de un 10% mensual. Eso sería lo correcto y lo ideal para no poner en riesgo la cuenta, ¿no? Cada quien, pues, puede apalancarse más y bueno, pues, eso genera más riesgo y genera más estrés y te puede generar más rentabilidad, ¿no? Pero nosotros, pues, vamos a poner claramente, digamos, cómo se debe de hacer correctamente y cada quien, pues, se puede, digamos, apalancar un poco más para hacer este tipo de cosas, ¿ok? No es recomendable, obviamente. Y la parte de análisis, que yo creo que es una parte bastante interesante en la cual, pues, vamos a compartir, digamos, las gráficas con un conteo aleatorio lo más cercano posible, ¿ok? Muy bien, ¿alguna pregunta más acerca de esto? Pal, no trabajas opciones binarias, ¿verdad? Dice Jan. Pues la verdad no, Jan. Aquí en Europa las opciones binarias están prohibidas por fin, ¿no? Desde aquel entonces las personas que tienen más de 5 o 7 años de experiencia en trading, pues ya saben que las opciones binarias es como un casino directamente, ¿no? No quiero criticar a nadie ni nada, pero es como, en Europa están prohibidas porque realmente pues tus operaciones no van al mercado. Bueno, en la mayoría de brokers de Forex tampoco, pero en binarias pues no tienes ninguna opción, ¿no? Ellos te pueden manipular directamente y la parte de retiros y todo eso, hay un montón de cosas ahí que la historia de los 34 ladrones, para no decir el nombre, ¿no? Pero ha sido las binarias, pues no, con eso no podrás ser un trader, digamos, a futuro. Digamos, a corto plazo, sacar algo, sí está bien, pero a futuro no es lo ideal ya, ¿ok?
¿Qué material incluye sobre cómo operar con noticias fundamentales? Dice Jonathan. Sí, vamos a realmente operar con noticias fundamentales. O sea, si tú ves, digamos, una noticia y quieres entrar directamente para ver si el dato ha salido positivo o negativo y entras, realmente pues te la estás jugando, ¿no? Hay mucha gente que lo sabe hacer y lo hacen bien, pero yo creo que más del 50% pierden dinero en ese tipo de estrategias, ¿ok? Entonces, la parte fundamental iría, digamos, en el nivel 1, en el cual entender los tipos de interés, las subidas y las bajadas de tipos de interés que generan los bancos centrales y que pueden determinar una bajada o una subida del precio a mediano y largo plazo. Eso realmente es como vamos a usar la parte fundamental en trading, ¿ok? Porque no podemos competir, o sea, yo siempre lo digo, ¿no? No podemos competir contra máquinas de alta frecuencia, ¿no? Y uno conectado con Wi-Fi desde el Starbucks y tú y esta gente conectada en el mercado con unos ordenadores más grandes que los de Google y no puedes. Es como ir, yo siempre lo digo, que es como ir a la guerra con una pistola de agua, ¿no? O sea, no tienes opción, ¿no? Vale, muy bien. Eso, ok. ¿Con qué cantidad de la cuenta se puede pagar el servicio de $100 al mes y que quede algo para uno? Eso es una muy buena pregunta, Geo, y la verdad que no lo tengo calculado del todo ahora, ¿no? Pero inicialmente estamos pensando que si se puede sacar un promedio de un 10%, entonces lo ideal serían como entre unos $3,000, ¿no? Sería el ideal, $3,000, $5,000. Si la gente entra con una cuenta de $1,000, que yo creo que sería lo mínimo, entonces, claro, podrías sacar justo para la suscripción, pero te podrías beneficiar de la academia, ¿no? Haciendo, digamos, el no apalancándote, ¿no? No poniendo en riesgo la cuenta, ¿ok? Que realmente lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, es un punto muy importante, Geo, y te prometo que voy a tomar apunte acá y de eso también lo daremos a conocer realmente. Como que la parte del beneficio. Obviamente, entre más dinero es mejor, ¿ok? Si tienes 5, 10, pues es mucho mejor, ¿no? Ok, Víctor no escucha. Ok, vale, gracias. Gracias. Es lo más sincero posible, Geo, ¿me entiendes? Hay más, sí, tú entras con $500 y aquí te doblas la cuenta en una semana. No, eso te la puedes doblar, pero después de 2 semanas, pues te la puedes perder también, ¿no? Porque estás poniendo en riesgo toda la cuenta, ¿no? Entonces es mejor tener las cosas claras y decir, esto es complicado y es lo que hay y nosotros estamos haciendo el mejor trabajo posible con la experiencia que tenemos, ¿ok? Muy bien, chicos, pues nada, vamos al mercado, ¿no? Bueno, aquí básicamente pues tenemos un poquito gráficamente, creo que varios de vosotros ya lo habéis visto, ¿no? Como, digamos, como esta presentación. Muy bien, entonces vamos directamente al mercado. A ver qué tenemos por acá. A ver. Vale, entonces tenemos acá, voy a cerrarme aquí. Ok, estaba chequeando el euro dólar. Nosotros ahora mismo, pues primero me gustaría echarle un vistazo al dólar CAD, que nosotros estamos vendiendo euro CAD, libra CAD, dólar CAD y New Zealand CAD. Es más, le hemos metido all-in al CAD porque lo hemos visto muy claro, ¿ok? Ahora no es momento de entrar porque yo creo que ya estamos bastante en positivo, ¿ok? Bueno, no bastante, pero digamos unos 50, 100 pips seguro. Vamos a mirar el dólar CAD aquí rápidamente. Si lo encuentro. Vale, entonces aquí lo tenemos. Ok, básicamente tenemos digamos una zona, ok, esta zona digamos es un cálculo digamos de Fibonacci, básicamente, bueno, si coges digamos esta onda, pones un repliegue, con eso básicamente pues lo puedes sacar. Vamos a ver si tengo otro dólar CAD aquí, bueno, eso, digamos de tiempo no, este yo creo que está más simple, ok, también os recomiendo tener varios pares del mismo par, ok, y así podéis hacer varios análisis del mismo par, ¿no? Entonces, bueno, básicamente estamos en una zona de ventas directamente, ok, podría subir, podría tirarnos hasta aquí arriba, ok, el nivel de invalidación está aquí en 1.38, ¿no? Pero directamente, pues, nosotros estamos vendiendo acá, que okay, si lo bajamos a 4 horas,
¿Okay? O inclusive ya cuando estamos en una zona, digamos, del diario, pues ya podríamos bajar H1 y todo esto, ¿no? Voy a quitarle el fondo a esto. A ver. Vamos a ponerle aquí un poco más. No, este, digamos, estamos dentro de la zona. Esta línea negra, pues nos avisa que estamos dentro de la zona de ventas y probablemente, pues, tendríamos acá este tipo de trade, ¿no? Vale, básicamente esto sería una quinta onda y esto podría ser una A, esto podría ser una B y ya probablemente estaríamos buscando una C por aquí abajo, ¿ok? Básicamente estamos esperando que el precio continúe a la baja, ¿ok? Tenemos también, bueno, si ponemos aquí una línea de tendencia o algo así, ¿no? Esto es, digamos, como instructivo también, pero bueno, esto no deberíamos de buscar ventas si no estamos en una zona de ventas, digamos, en el diario o en el semanal, ¿ok? ¿Vale? Muy importante esto porque si uno entra directamente a H1 o a 30 minutos sin saber dónde estás parado, es muy complicado, ¿ok? Juan dice que no tiene audio, alguien que le pueda escribir, por favor, también. Gracias. Entonces, básicamente lo que tenemos que esperar acá, esto es, digamos, clásico. Okay, que es digamos, esperar que la corrección termine y una vez que la corrección termina, pues continuará con el impulso, ¿no? Tenemos un primer impulso acá, una corrección. Esto puede ser, digamos, una especie de triángulo eliotista también, o lo que sea. Okay. Esto podría ser, digamos, A, B, C, D dentro de esta estructura. Okay. Todas estas estructuras y todo esto, pues lo tenemos bien explicado en la academia, todas estas pautas correctivas son realmente muy importantes y muy interesantes entenderlas para poder definir bien cuándo el precio está listo para tirar, ¿ok? A ver. Entonces, esto es bastante importante. Entonces, bueno, estamos vendidos por acá y estamos esperando que el precio continúe cayendo, ¿ok? ¿Hasta dónde? Pues podríamos generar, bueno, en el diario tenemos mucho espacio, ¿no? Si recordamos, por ejemplo, el diario. ¿Ok? Miren, una cosa importante de tener varias gráficas es esto, ¿no? Que cuando lo cambias de temporalidad, pues ya no se te ve bien, ¿ok? Entonces es importante tener, por ejemplo, una gráfica del diario, otra gráfica menor, ¿ok? Genial, Dimas. Entonces, básicamente, pues lo que estamos buscando es esto, ¿no? El precio puede venir aquí arriba también y puede tirar acá. Y esto al final, pues estamos buscando que continúe cayendo, inclusive que reteste este mínimo, ¿no? Entonces, teóricamente, esto es una corrección para tener otro impulso parecido a esta caída que tenemos acá, ¿no? Entonces, esta caída que tenemos acá, muy probablemente vamos a tener algo aquí, ¿no? Entonces, es realmente una buena oportunidad, chicos. Ojo, no vais a meteros ahora con tres contratos con $200 en la cuenta, ¿no? Bueno, primero que todo, no os va a dejar abrir tanto, ¿vale? Pero hay un riesgo de que se vaya arriba. Siempre en el trading uno no puede pretender entrar directo, ¿ok? Con todo lo que tiene, porque hay una probabilidad de que se vaya arriba. Entonces, si se va arriba, ¿qué vas a hacer? Siempre tienes que pensar en eso, ¿ok? Entonces, ¿qué se puede hacer? Poner poco lotaje, par de micros. Bam, si tira para arriba, otros dos micros, otros tres, ¿no? E ir, digamos, operando la tendencia, ¿no? Y cuando empiece a caer, déjalo correr, déjalo correr, déjalo correr, ¿ok? Porque si, digamos, entramos aquí y pasa una semana y tenemos aquí, sacamos 300, 400 pips, pues esto es realmente lo que nos puede dar la rentabilidad, ¿ok? O eso es lo que estamos buscando, digamos, en la academia, ¿ok? Entonces, muchas veces hay que ser pacientes, muchas veces nos cogen negativo también. Todo hay que decirlo, ¿no? Y en esos momentos, pues hay que estar pacientes y esperarlo, ¿ok? Muy bien, chicos. Entonces lo tenemos aquí en H1 y ya podríamos, digamos, bajar aquí, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener una orden swing y una orden aquí, digamos, aquí, bueno, ya se ha escapado un poco el precio, pero digamos acá con un stop aquí arriba, ¿no? Directamente. Este sería, digamos, el stop, digamos, de intradía, por así decirlo, ¿no? ¿Ok? Y hay que ponerlo acá, ¿ok? No lo se puede poner aquí arriba del pin bar o acá, no, hay que ponerlo aquí arriba. Si el precio rompe aquí arriba, pues irá a la siguiente zona, que sería la parte superior acá del cuadrado, que sería aquí 1.35 más o menos, 35.6. Ya habría que ver y de aquí pues caería, ¿no? ¿Vale? Ok, chicos.
¿Qué más tenemos por ahí? ¿Os ha gustado el análisis del dólar CAD? Ahí hay un buen trade, ¿no? Entonces, si tenemos fortaleza en el CAD, nosotros también solemos ver el CAD Index, ¿no? Que sería CXY, un secretito aquí para todos. Entonces, si no tiene el índice del CAD, o sea, el CAD en estado puro, pues lo tenemos, digamos, yo también lo tengo ya en una zona, bueno, aquí está, digamos, con todos los FIBOs, con todo puesto, pero básicamente, pues en el diario, en el semanal, tenemos también mucho campo para tirar y, digamos, un riesgo realmente bastante interesante, ¿ok? Entonces, esto nos da la confirmación también, ¿ok? Si vemos, por ejemplo, el semanal, a ver, ¿qué me está escribiendo por ahí? Si vemos, por ejemplo, el semanal, pues bueno, ya esto ya no se entiende. Aquí no puedo hablar de esto. Ok, eso ya para otras sesiones. ¿Quién está escribiendo por ahí? Vale, muy bien, chicos. ¿Qué más? Ah, ¿quién está escribiendo por ahí? La madre que lo ha hecho. Lástima que no pueda ver quién está haciendo el troll ahí, pero bueno, o si está haciendo las cosas bien, pues no entiendo lo que quiere hacer. Vale, chicos, ¿algún par más? ¿No? Entonces, basados en el CAD, podríamos mirar, estaba mirando, pues hemos elegido también entrar en Libra CAD. También ha dado una buena caída, ¿ven? El CAD se fortalece, nos da fortaleza en el CAD, New Zealand CAD también. ¿Ven? Todo tira. ¿Ven? Este trade es de José Arnedo. Justamente el día de hoy a las 8 de la noche hora México va a estar dando otra sesión. Es uno de los traders de la compañía también. El muy cabroncete pues le ha entrado por acá y ahí lo tiene ya colgado. Y ya está. Nadie le va a quitar ese trade. Y ya lo tiene ahí. Y ya aquí seguramente pues va el trade, va a corregir, ¿no? Te va a hacer esto, te va a venir acá, ¿no? Te va a venir acá y al final te va a tirar de nuevo, ¿no? Sí, ¿no, chicos? Entonces, claro, es muy, muy interesante realmente operar las tendencias. Hay que tener paciencia, hay que tener, digamos, cuentas un poquito más grandes o medianamente grandes, ¿no? Porque si hablamos de cuentas grandes, pues ya sabéis en el mercado que se mueve, pero habría que, digamos, intentar, bueno, tener paciencia y tomar las tendencias y dejar las operaciones correr, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Libra australiano también, ¿no? También está dando, ¿no? Toda esta caída acá. Entonces, bueno, pero esto no se nos sale un poquito. Con las señales tendríamos la gestión de la posición también, ¿correcto, Geo? Sí. Ahora mismo, pues miren, aquí tenemos la parte de las señales y estamos... A ver, estamos, esperar un segundo. Ay, 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 ay. No me gusta que se vean los mensajes, ¿no? La gente que le escribió a uno. Entonces, bueno, básicamente, pues ese es el ¿no? Hay que respetar también. Hay unas personas que escriben y nadie quiere ver, pues, quién te escribe ahí, ¿no? Entonces, bueno, hemos vendido el dólar CAD, es el mercado, ¿no? Esto fue, a ver si nos dice la fecha acá. No, el 25 de junio, ¿no? Estamos a 27, ¿ok? Ayer 26, pues, hemos vendido el euro CAD, la libra CAD. Entonces, ahí vamos poniendo las operaciones, ¿no? Inicialmente lo vamos a hacer aquí en Telegram y nos vamos a pasar a una aplicación, ¿no? Estamos en el proceso de crear una aplicación, ¿no? Con la web. Entonces, ya cada uno pues, va a tener su aplicación. Y la verdad que quiero crear como algo, digamos, como un espacio de trabajo para cada uno dentro de la web con su usuario y bueno, pues, hacerlo lo más profesional posible, ¿no? Muy bien, chicos, pues nada, esto era lo que os quería comentar. Sí, bastante, bastante bueno. Bueno, el ideal sería como crear como, no sé, yo estoy un poco loco también, pero como crear como un Facebook, ¿no? Como un Facebook o un foro dentro de la web en el cual es solo trading, ¿no? Sería interesante también, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Ahí van los trades. ¿Ok? Si no estáis dentro, pues entrar con muy poco, poner stop arriba, poner un micro
dejar correr. ¿Ok? Sí, Geo dice algo como Zulu Trade. Sí, bueno, la parte, digamos, del copy trading sería como una especie de Zulu Trade, ¿ok? ¿Cómo se llama el grupo de Telegram? Bueno, inicialmente, bueno, el grupo lo tengo, pero el grupo pues es ya, digamos, para la parte de pago, ¿no? La gente que ya está, digamos, inscribiéndose, ¿no? Que esta semana haremos las sesiones en vivo, intentaremos pues dar. Inclusive yo creo que se podría, yo estoy creando ahora un grupo en el Facebook, ¿ok? Entonces, las personas que están aquí en la sala, que no estén, eso sería como un grupo de soporte o de apoyo, ¿no? Y vamos, quizás damos alguna entradita ahí, compartiremos los links de las próximas sesiones. Si alguien tiene alguna pregunta, entonces lo agrego aquí al grupo, un grupo que he creado en Facebook, ¿ok? Con el Messenger, ¿no? Directamente, ¿ok? Para Telegram, pues ya directamente es, digamos, la parte, digamos, de pago, ya son las señales, ¿ok? Bien, chicos, algo más que queráis saber. Espero os haya gustado. Espero que no habéis perdido el tiempo, ¿no? Eso es lo importante. La parte, digamos, me están pidiendo Libra Yen y me están pidiendo el oro. Entonces, esa se la voy a dejar a José. José, toma apunte, porfa. Y ahí lo tienes para la noche, ¿ok? El oro, el dólar yen y el oro. ¿Ok? A las 8 de la noche, hora México, tendremos sesión también, ¿ok? Oro, dólar yen y libra yen también, José. Muy bien, gracias, gracias, José. Entonces, bien, chicos, no sé si tenéis alguna pregunta más o algo más. Si no, pues muchas gracias por estar por acá. Yo haré todos los días sesiones a esta hora, esta semana. Entonces, estar por ahí conectados, si tenéis algo de tiempo, si os pareció interesante. Y bueno, lo importante es esto, una lástima que no se hayan dado las señales en abierto para todos, ¿no? Para que la gente vaya viendo también, ¿no? Sería interesante también como dar algunas señales para que, no sé, para que la gente vaya como mirando. Lo que pasa es que si uno da señales sin saber qué lotaje poner o qué cuenta tienes, qué riesgo estamos usando, entonces te puedes sobreapalancar y si se nos va en contra el precio, la persona no sabe cómo reaccionar a eso, ¿no? Yo creo que es uno de los principales errores de las señales y de los puntos más complicados de las señales, que es que te digan qué es lo que hay que hacer y tú no sabes qué es lo que hay que hacer o qué es lo que realmente se está haciendo y el por qué, ¿no? Entonces, uno, si quiere realmente sobrevivir en el mercado, primero sobrevivir y luego ganar, ¿no? Pero si uno quiere al menos sobrevivir, uno debe de entender lo que se está haciendo, ¿no? ¿Ok? Creo que me entendéis, ¿no? Porque es clásico que te digan, sí, va a caer y dicen, por ejemplo, a mí me pasaba antes también, decían, no, el pole es muy bueno y seguro este no falla ninguna, ¿no? Pero eso no es así, ¿no? No puede fallar 3 de 10 o 4 de 10 inclusive, ¿no? Entonces, no te puedes poner medio contrato a una entrada sin saber qué es lo que se está haciendo, ¿no? Muy bien, chicos, ¿qué más podríamos hacer? A ver, como te comenté ayer, hiciste un buen análisis del Bitcoin, Pues vamos a echarle un vistazo al Bitcoin, venga. El Bitcoin de los mismísimos cojones. Le tengo miedo a ese Bitcoin, pero miedo. Esto le tengo miedo, le tengo pánico. Miren esto. Miren esto, chicos. Y la gente, sí, sí, a 100 mil dólares. Venga, vámonos a 100 mil, hombre, que no pasa nada. Que hay mucho campo para arriba, claro. El dinero está abajo, chicos. El dinero no está arriba. Las instituciones ven acá y dicen, pues el dinero está aquí abajo, ¿no? Todo el dinero que se metió al Bitcoin está aquí. Es muy bueno, metamos el 100% de la cuenta, exacto. Sí, 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 Andrés. Me pasó, ¿ah? Me pasó, la verdad. Que compré, fue con el australiano yen y con un yen encima. Y el australiano, yo dije compra y eso se fue para abajo como 300 pips. Madre mía, el pobre se quemó la cuenta. Le metes un contrato con una cuenta de $500 y ya estás, hasta luego. ¿Me entiendes? ¿No? ¿Y qué? ¿Yo qué le digo? Pues no sé, es como mi error. Si uno puede fallar un trade, ¿no? Varios.
pero no tiene que entender qué es lo que se está haciendo, ¿no? Entonces la gente tiende a confiar más en los demás, ¿no? Que en ellos mismos, ¿no? O dicen, bueno, este sabe, entonces si él lo dice, pues yo me tiro, ¿no? Y eso yo creo que es un punto que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, por eso no hemos querido lanzar, digamos, solo señales, ¿no? Porque no podemos dar solamente una señal y pretender de que la gente saque una rentabilidad con solamente señales, ¿no? La gente debe de entender bien y bueno, por eso la idea de hacer una buena academia, ¿ok? Básicamente, chicos, Bitcoin, tomar un FIBO y esto se viene para abajo. A $4,300 se viene ese Bitcoin. Aquí, nada más que hacer, chicos. Esperarlo. Esta es la zona de compras. Entre 4,000, ideal, $2,300. A ver, ahora no vendáis, ¿no? No os metáis aquí. Esto no es vuestro negocio, chicos. Lo ideal sería buscar una compra acá, ¿no? El ideal del Bitcoin sería dejar que todo, de que todo el, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se le dice al Bitcoin, chicos? ¿Cómo se le dice lo que ha hecho el Bitcoin? Se me fue la pelota ahora. Dejar que la burbuja pase. El ciclo ya es otra cosa. Esa es la burbuja. Deja que la burbuja pase y que el mercado, la euforia, el miedo, ¿no? Yo por ahí tengo, digamos, la gráfica del Bitcoin. Vale la pena abrirla rápidamente. O sea, yo la he puesto en el Facebook, ¿no? En diciembre de 2017. Ahí está, ¿no? Interesante, ¿ah, chicos? Juanca dice, corrección del precio. Corrección del precio, eso no es una corrección, eso es una estampida, Juan. Eso es una estampida. Eso ahí te lo van a sacar todo. La corrección es esta. La A de AB, aquí entra la confianza. Esta es la corrección acá. Que entra, por ejemplo, vamos a mirar el gráfico, ¿no? Entonces, esta zona, a ver en qué temporalidad era, esta era en el diario, ¿no? Vamos a echarle un vistazo aquí en el diario. Me quería alargar tanto la sesión, ¿no? Porque la gente tiende a aburrirse, ¿eh? Prefiero que la gente quede con ganas de más. Entonces, básicamente, a ver si me deja borrar eso. Vale, esta era la zona, ¿no? Esta era la zona clave, ¿no? Esta era la corrección, ¿vale? Esta es la corrección. Entonces la gente dice, sí, es el soporte, ¿no? La gente pone esto acá, pone esto aquí, ¿no? El soporte, la zona de soporte, y aquí compran, ¿no? Ven que entra algo de volumen y tal, pero el mercado no aguanta eso, ¿no? Después de que haga esa bajada, sí se puede comprar. ¿O todavía hay que tenerle miedo al Bitcoin? Yo le tengo miedo al Bitcoin hasta que lo regulen, Andrés. Es algo personal, ¿no? Y para yo decirte realmente cómo operar el Bitcoin o eso, yo debería de operarlo, yo no lo opero, ¿no? Debería de al menos haber invertido, o sea, yo lo compré por acá, yo lo compré por aquí, pero con muy poco, me ha dado algo, pero no me ha dado mucho porque le entré con muy poco, porque cuando un mercado no está regulado, te pueden hacer lo que quieran. Y tú no te puedes quejar, no tienes cómo defenderte, ¿no? Te pueden cerrar la posición y tú no tienes, no, no, no. No tienes, con un broker, ¿no? Si lo compras en un monedero, creo que la cosa es diferente, ¿ok? Entonces, realmente yo no te puedo decir cómo operarlo porque no sé cuánto es el riesgo, qué lotaje hay que poner referente a la cuenta que se tenga, ¿no? Pero el ideal del Bitcoin sería que lo regulen. Entonces, ahí los inversores lo van a tomar como algo serio, ¿no? Que se reconozca como una forma de pago. No es que el Bitcoin vaya a reemplazar el dinero, ¿no? Eso no va a suceder. Va a ser como una forma de pago más, ¿no? Y obviamente también, pues, las comisiones de pago, ¿no? Creo que si, por ejemplo, alguien va a comprar un café con Bitcoin, te van a cobrar 40, $50, creo yo, la última vez que lo vi, ¿ok? No soy un experto en Bitcoin, repito, ¿ok? Pero la última vez que lo vi, si tú vas a pagar un café con Bitcoin, el café vale $2, tienes que pagar 52 más los 50, digamos, del exchange, ¿no? Del cambio, ¿ok? Entonces, cuando eso baje y, digamos, los americanos lo reconozcan como un medio de pago y se pueda regular,
ahí la cosa se va a poner interesante. ¿Ok? Pienso yo, ¿no? Y pienso yo que va para allá, ¿no? Va a seguir cayendo, lo van a regular y ahí va a empezar la tendencia, ¿no? Es lo que yo creo. ¿Ok? Entonces, bueno, viendo el análisis, esta sería la corrección acá y bueno, pues no, yo simplemente lo que he hecho es sacar una técnica muy simple y muy exacta también, que es, digamos, poner el FIBO, medir esta onda, este ABC, y buscar este 1.27 aquí. ¿Okay? Este 1.27, entonces ya te lo da, ¿no? Ahora podría venir hasta 161, que sería, ¿ves? 2.300, ¿no? Yo esperaría que esto cayera un poco más. A ver, tendría que hacer el análisis bien, ¿qué es esto acá, no? Porque ahora no lo sé, podría ser un ABC, está ahí, se ha quedado, habría un fallo en C acá, o sea, tengo que mirarlo, calcularlo a ver realmente hasta dónde, pero no lo tengo ahora, ¿ok? Os prometo que le haré un análisis como más detallado para identificar, pero de momento esto no está claro, ¿ok? Muy bien, chicos, pues nada, echamos un vistazo ahí últimamente, por última vez al dólar CAD, que realmente es el trade. Ahí va, ahí está estable y bueno, hay que tener paciencia ahí y dejarlo correr, ¿no? Dejarlo correr. Si queréis entrar con poco y dejarlo. O esperar que tire un poquito, poner una orden pendiente por acá, ¿no? Ya cada quien utiliza su técnica, ¿ok? Esperar que el Bitcoin llegue a 1.500 y comprar. Por ejemplo, Roberto, ¿no? No se sabe. ¿Ok? No se sabe. Realmente hay que realmente adentrarse en el mercado y analizarlo bien, ¿ok? Dólar SEC. No lo tengo preparado ahora. No lo tengo claro el dólar. Yo realmente soy muy estricto cuando esas una semana yo veo que alguien se va a mover, yo lo tomo eso y me quedo ahí. No me pongo a mirar otras cosas porque me voy a perder las entradas y porque me voy a desconcentrar, ¿ok? Muy bien, chicos, pues nada, un abrazo muy fuerte y pues nada, en la noche va a haber otra sesión también y mañana también y bueno, pues cualquier duda, cualquier cosa, escríbeme un mensaje. Déjalo correr, Felipe. Simplemente déjalo correr. Un abrazo fuerte. Chao, chao, chicos.